El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México el pasado 1 de diciembre, sin embargo, la gestión que dejó Enrique Peña Nieto será un gran reto con el que tendrá que lidiar el gobierno federal. De acuerdo con la organización Human Rights Watch HRW, López Obrador heredó de la administración de Peña Nieto un grave problema de derechos humanos originado por la violencia extrema de la delincuencia organizada y los abusos por parte de militares, policías y agentes del Ministerio Público. Además, la organización internacional destacó que el uso de las Fuerzas Armadas en el gobierno de Peña para realizar labores de seguridad dejó más de 4.600 denuncias por supuestos abusos cometidos por militares ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH. HRW presentó un informe ayer en Berlín en el que indicó que el sistema de justicia penal de México no garantiza la justicia a las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos. El principio de la desmilitarización de México, convoca a MLO a jóvenes para que se integren a la Guardia Nacional. Se necesitan civiles conscientes de su compromiso con la seguridad y el respeto a los derechos humanos, comprometidos con la construcción de paz y la justicia. Epigmenio Ibarra, arroba Epigmenio Ibarra, January 2, 2019. Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW, precisó que el gobierno federal que encabeza MLO tendrá que encarar dificultades relacionadas con el sistema de justicia penal, abusos militares e impunidad, tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y ataques contra periodistas. La CNDH también ha reportado denuncias relacionadas con derechos de mujeres y niñas, migrantes y solicitantes de asilo, orientación sexual e identidad de género, entre otros. AMLO dio a conocer que el trabajo del gobierno en conjunto con los diversos sectores de la sociedad permitirá que la paz y seguridad regrese al país luego del incremento de la violencia en sexenios anteriores. Con información de Sin Embargo, Milenio y Proceso Foto, Moisés Pablocuartos, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.